Vecinos de la colonia José María Díaz Ordaz, de la capital oaxaqueña, llevaron a cabo la tarde de este sábado 27 de octubre la segunda edición de su comparsa, recorriendo diversas calles de esa zona y el centro histórico. De acuerdo con Arlet Escamilla Villanueva, presidente del Convive de este conjunto habitacional, indicó que esta gran celebración surgió tras la inquietud de los vecinos de llevar a cabo una comparsa para mantener viva las tradiciones. El año pasado, bueno, en la colonia siempre festejamos ciertas fechas, pero en Día de Muertos pues no habíamos organizado nada. Sí, el año pasado, con la inquietud de algunos vecinos, que fueron que pues nos organizamos para empezar con esta tradición de las comparsas y pues para seguirla llevando cada año a cabo, ¿no? Entonces, el año pasado fue la primer comparsa en la colonia Díaz Ordaz y pues ahorita pues vamos a seguir, queremos seguir con la tradición y pues aquí estamos con la segunda comparsa. Le digo, lo que queremos es también que haya convivencia entre los vecinos, por eso es que realizamos todas estas festividades, actividades, no solamente esta, hacemos otras actividades en la colonia. Esta comparsa inició su recorrido sobre la calle de Alcalá y Margarita Maza, para continuar por Cosijopi, retornando en la calle de Rufino Tamayo para seguir por López Alavés, finalizando en la calle de Díaz Quintas a un costado del Hospital General de Zona 1 del IMSS. Por su parte, Edgar Javier Villanueva, encargado de la organización de la comparsa, detalló que decidieron iniciar con esta tradición ya que se están perdiendo y las nuevas generaciones no tienen la motivación para continuarlas, invitando a toda la ciudadanía y turismo a que se una a esta festividad, la cual pretende seguir realizando año con año. Apenas es nuestra segunda comparsa que sacamos de esta colonia, por lo mismo de que se están perdiendo las tradiciones, ¿no? Entre los jóvenes de hoy en día ya casi no tienen la motivación, el alma, ¿no? De seguir todavía con esas tradiciones que a lo mejor están perdiendo y también a la vez están distorsionando, ¿no? Un poco. Entonces tratamos de mantenernos, ¿no? Nosotros somos de la colonia Díaz Ordaz, somos los Gallos, es nuestra segunda comparsa que sacamos. Para mí es un orgullo. Primeramente, representar a mi estado de Oaxaca, mi hermoso estado de Oaxaca, y a nuestra colonia Díaz Ordaz en estas fechas tan hermosas. Para mí es un orgullo y un placer ser de las tradiciones de Oaxaca. Así es, claro que sí. Hay que inculcarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la familia, inculcarles que esto no muera, que esto siga de aquí para adelante, que esto de nuestras tradiciones de Día de Muertos se haga una tradición y que también sigamos con nuestras costumbres de festejar a nuestros fieles difuntos. Con información de Luis Rojano, imágenes de César García, MVM Noticias.